3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, 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 hola. Guys, vamos a hacer, este va a ser un Instagram Live. Pero también quería, darles la oportunidad a los de TikTok que vieran. Si por alguna razón, ¿qué pido? Por eso no me gusta Instagram Live. No voy a, al menos que Lázaro ahorita que me ayude, ¿verdad? Si Hannah le da chance, vamos a estar contestando mensajes. Oh my God. No quiere. Yay, a tiempo. Hola. Odio Instagram Live, de veras. ¿Por qué lo hace tan difícil para que uno entre? Ay, me salgo de lo demás. ¿Qué harás de comer? Hola, amiga, vamos a hacer bistec en chile pasilla. Ayer me enviaron una receta que me gustó mucho. Bueno, se me antojó. Nunca lo he hecho. Déjame, se la voy a mandar a, de hecho se la voy a mandar a Lázaro para que ahorita me la enseñe bien. ¿Quieres que te la enseñe? Ah, no, ya sé qué es. Hola, hola, aquí temprano, hola, bienvenidas. Les digo, este live va a ser, bueno, si me deja Instagram. Mira. No quiere. Yo no sé qué pedo, si es mi phone o qué. A ver, déjame le quito el case. Hola, Janet. Miren, ¿por qué Instagram hace eso? Estoy tratando de hacer Instagram live. Y por más que lo primo, no funciona. Ay, lo odio. Por eso no me gusta Instagram Live. I guess I'll try it later. Déjenme pongo en las historias. Ni modo, va a ser TikTok Live. Guys, Instagram Live no está funcionando. Por eso lo odio. Trato, quiero hacer uno a la semana. Pero... ya entré y volví a entrar. Sorry, es que ya estoy live en TikTok. Sí. Vámonos a TikTok. Guys, Instagram Live no está funcionando. Por eso lo odio. Trato, quiero hacer uno a la semana. Pero... Ya puse. Cambios de planes. Sí. Dice Benji, hola bebé. ¿Qué hola, haces? Bebé. ¿Cómo has estado? Cambio de planes, ni modo. Yo quería hacer en Instagram. Pero Instagram anda valiendo. Buenas tardes. TikTok Live. En Instagram. TikTok. Buenas tardes. Mejor aquí en TikTok. I'm gonna keep trying it. Voy a seguir tratando. Porque no me doy por vencida. No quiere. Así que ni modo. Buenas. Estoy tomando mi café frío de siempre. Pero tengo frío. Es que te vieron. Pero ahora yo creo no tenían del otro vaso. Me dieron de este. Hola, Silvia Chávez. Amiga, Hannah no tiene nada. Ella siempre llora porque ella nada más quiere estar conmigo. Y como su papá la cuida, está de renegona. Su papá, hoy estuve todo el día viendo los videos de la noche de Feda. ¿Qué te parecieron?
Ay, no. ¿Vieron que no me dejaba YouTube subir uno? Y todo por mi flaco hermoso de Luis Ángel. Chinga. Él no deja. Voy a comer lo mismo, nada más que lo voy a echar. Él no deja que su música funcione aquí en los Estados Unidos. O sea, que la use. Ajá, nada más en México. Primera vez que me avisa TikTok. Muchas gracias. ¿Dónde me compré mi palo para el cel? ¿A cuál, amiga? ¿Ese que está ahí o en donde tengo el iPad? El palo para ser feliz. Siempre tus lives son chidos. Vamos a hacer bistec en chile pasilla. Me mandaron una receta, pero como siempre, yo nunca sigo una receta. They having reward. Yes, I know, girl. Besides, ese café está todos los días en el app a 99 centavos. Si costara lo normal, que cuesta como 4 y algo, no lo compraba todos los días. I ain't got that kind of money. Anyways. Vamos a hacer bistec en chile pasilla. Unas tortillas de harina. Ya tengo arroz que me sobró el otro día. Tengo frijolitos ya hechos. Así es que nada más vamos a hacer el bistec y las tortillas. Y como siempre, vamos a empezar por las tortillas. Porque, ¿qué tip siempre les doy? Que debe de estar el agua bien caliente. Hola, Meli. El agua bien caliente y bien reposada. Sí, amiga, subo mis recetas a YouTube, Instagram y Facebook después de que termine un live. Siempre este live lo subo a echarle pimienta, le da buen sabor. Ok, Erika. De hecho, Erika fue la que me dio la receta. Aquí les voy a dejar mientras he hecho la harina para que no me estén preguntando qué harina es. Ahí está. Amiga, hice el arroz verde y está súper rico. No lo quiero compartir. Siempre fiel. Hola, Marlene Álvarez. El palo blanco. Oh, ok. Lo compré en Amazon, amiga. En Amazon. Es súper bueno ese palo. Déjenme meto agua a calentar porque para que se me vaya calentando en el micro. ¡Hola, Adri! Vamos a agarrar. ¿Cómo están? Oiga, y no me he puesto mi mandil. ¿Qué me creo? Espérenme que estoy agarrando agua. Ya la sacó para afuera al gordo porque esa canita no me puede estar viendo sin que yo la cargue. Pobrecita amiga está, pero bien enchichada. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Déjenme caliento mi agua. Ya sale caliente de allí, pero siempre la caliento más. El agua tiene que estar bien caliente. Hola, hermosa. Hola, Brisa. Voy a hacer bistec en chile pasilla. ¿Y de qué parte de Texas eres? Amiga, me crié. ¿Cómo sigues después de la caída? Muy bien. Me crié en el Valle de Texas, en Far, precisamente. En las Milpas Counts. Yo no encuentro esa harina en ningún lado. Amiga, de hecho, yo creo que como sujeté a Hannah bien fuerte, este brazo me dolía bastante anoche. Pues yo creo, o sea, donde caí de rodillas, pues yo creo que mi cuerpo, o sea, el mismo peso, obviamente me... Hola, mi reina desde España. Saludos, amiga. Me dolía mucho el brazo anoche. De hecho, todavía me duele poquito. No cargo a Hannah mucho con este brazo ahorita porque me duele. Le vamos a hacer tortillas de harina al tóxico. Va a estar que no cabe de felicidad. Él puede comer tortillas de harina todos los días. Ahí se las voy a dejar mientras la mezclo. Oye, chula, tu doctor te dejó de... Sí, tengo que dejar de lactar para poder el próximo tratamiento. Así es, amiga. Por eso trato ya de darle un poquito menos a Hannah. Saludos desde Chiapas. Pero ahí la llevo poco a poquito. Por eso se me hacía feo hacer el tratamiento ahora en agosto. Se me hacía muy rápido para quitarle a mi hija. Tan de pronto así la chiche. Ella está bien enchichada. Y lo quiero hacer despacito, despacito.
A mí me encantan las tortillas de harina. Mi bebé ya va para 6 meses, le faltan 2 semanas. Nada más porque este mes de julio trae 5 semanas, si no, le faltarán 10 días ya. Amiga, a mí me duele mi brazo porque ayer en mi cita de embarazo me pusieron la vacuna del tétano. Ay, sí, duele bastante. A mí también me la pusieron cuando estaba embarazada. Las tortillas de harina. ¿Sí? ¡Yes! No sabía el tóxico. Hermosa, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, amiga. Hola, no me llamo Larisa, amiga. Me llamo Iraíz. La veo desde Sabinas, Coahuila. Muéstranos qué le pones por fin. Nada más le echo agua, amiga. Es todo. Pura agua caliente. Y asegúrate que esté bien caliente. ¿Dónde cocinan la harina? Yo la he buscado. Amiga, yo solamente la compro en Texas. Hey, beautiful, what are you cooking? Hey, Mari. We're gonna make some bistec en chile pasilla, tortillas de harina. Arroz no voy a hacer porque ahí tengo. Y también tengo frijolitos ya refritos. Tuve cesárea de mi niña. Tengo mucho antojo de esas tortillas de harina. Amiga, si vivieras cerquita te invitaba. Pero seguro que no voy a cerca. Ay, qué envidioso, babe. Iré aquí. Let me clean it up. No me gusta hacer. Pobrero. Siempre primero hago las tortillas de la masa porque me gusta bien reposada la harina. Ponta la cosa más bella. Les voy a enseñar a la cosa más bella de este mundo. Ponte la cosa más bella de este mundo. Mi vieja hermosa. Mi vieja hermosa. Miren, miren, me quiere agarrar. Ponte mi vieja hermosa. Ponte la vieja hermosa de mami. Ya está preparada la harina, amiga. Solamente le pongo agua caliente. Y déjenme la toco. Ahora me pasé de agua, le voy a echar poquita harina nada más. No mucha. No, está buena. Está buena. La voy a poner recto ya para que se acabe la bola. ¿Dónde viene tan hermosa que te gana? Creo que estoy embarazada del tóxico y ya empezó con las náuseas. ¡Oh! ¡Hola, hola, Sandra! ¿A poco le gana a tu marido, amiga, en vez de a ti? No. Y había Janita en Facebook, bien modelo, amé su pose. Gracias, Marlene. Esta la compartí de mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, vayan a seguirnos. Instagram, YouTube, estamos con el mismo nombre. De hecho, tengo ganas de hacer un YouTube Live. Nunca he hecho uno, así es que tengo ganas. Vieja avaricia. Ah. Instagram y TikTok está bien, pero YouTube ya es avaricia, dice el gordo. Miren, quedó bien bonita, bien suavecita. Hola, te mando un abrazote desde el valle. Hola, Lizzy, gracias. Igualmente. Ok. Vamos a hacer los testales. Hola, llegué tarde. ¿Qué preparas, amiga? Amiga, apenas estamos empezando con las tortillas de harina. Acuérdense que siempre les digo que tiene que estar bien reposada. ¿Cuánto costó mi batidora? Creo como unos $300. Hice tu receta del pastel de tres leches y a mi familia le encantó. ¡Qué bueno, amiga! Dicen que cuando uno está embarazada pasa por encima del marido, le dan síntomas. ¿Quién sabe? Al gordo no le dio ni un síntoma. ¿Ni a ti? Bueno, ni a mí, de hecho. Ni a mí me dio nada. Salud, mi amor. Salud, colachón. Salud, mi vida. A mí no me sale. Amiga, mi harina no lleva nada. Nada más lleva la harina y agua caliente. Ya está preparada. Por eso me gusta esa harina. No lleva nada.
súper fácil y tus tortillas te salen bien bonitas. No le pide nada a las de receta normal. No. Amiga, mira que mi bebé no ha querido pecho todo el día, nomás fórmula. ¿A poco? Nada más porque sí. Fíjate que ya me ha pasado a mí varias veces que le doy el pecho a Hanna y no la quiere ya. ¿Hacer con otra? ¿No has intentado hacer con otra harina? ¡Uy! ¿Dónde una arañilla? ¡Ahí, mátala! Se cayó de arriba del techo. Sí, amiga, hace años hacía la receta de... O sea, de que lleva manteca, Rexal, sal, todo eso. Pero... Pobre Lázaro, come bien delicioso todos los días. Pero pero ya se me olvidó la receta. Tengo tantos años usando esta harina que ya para qué. Yo entre más fácil me haga la vida mejor. Me guardas un kilo de tortillas. Qué suave, a mí a los 9 meses gómito. Ay, amiga. Sí, así, por así, hasta me mordió. No, Hanna no me ha mordido, pero sí. Hay veces que no, quiere la teta. Yo digo que sabes por qué es. Yo digo que se vuelven huevones para mamar, porque como en la teta le sale de volada. A lo mejor es mejor compradas. No, no saben mejor que estas, la verdad. La mera neta. Tete el bulto para acá y ponlo aquí. Les voy a poner el bulto aquí para que no me estén pregunte y pregunte. Y tómenle captura. Amiga, los extrañé. Ahí está. Es la que trae la gotita de agua aquí, que dice nada más agrega agua. ¿Cómo la preparas? Solamente agua, es todo. Todo te sale perfecto, amiga. Yo al revés, no quiere el bibi, ya va para 2 meses. Creo que llevan un tiempo, así era Hanna también cuando de principio igual no quería tanto la teta. Pero ahorita como ya estoy tratando de quitársela, como que ella ya, yo creo ya que ya se está sintiendo. Se está despegando un poquito menos. Ya trato nada más de darle en las mañanas cuando se levanta, porque pues me duelen, porque están llenas. Y en las tardes... es esa White Wing, la paloma, y antes de dormirse, porque ella siempre se duerme con el chichi. Yo uso esa harina muy buena, por cierto. Sí, es buenísima. ¿Qué, cómo se llama? ¿Qué? ¿O quién? No, Iron Pump. Saludos a don Lázaro, don Almidón. ¿Para cuándo el próximo bebé? Para yo creo fin de año, amiga. ¿Dónde? Agua caliente. El agua bien caliente y déjala reposar. Por lo menos 20 a 30 minutos. Yo ahorita vas a ver que la voy a dejar reposar todo el rato que haga la comida. Y así me gusta a mí. Por eso siempre hago la harina primero. Amiga, yo la compro en Texas. Yo me estoy animando a comprar esa harina. Yo la compro en Texas y me la traigo de allá, porque aquí no la venden. I love you, girl. You're so sassy. I'm so sassy. I like that word. Y la vamos a tapar para que no se reseque. Tapamos los testales y los dejamos ahí reposar ya. Ahora sí. La venden en el Walmart. Sí, venden unas bolsas chiquitas, pero bien caras. Aquí en el Missouri no. Aquí no venden. ¿La vendían en el Cybala, no? Ah, pero ya no está Cybala. Creo que en Walmart, pero son bolsitas chiquitas. Babe, yo te estoy diciendo que no la venden. ¿Quién va al mandado? Bueno, ¿qué vamos a apostar? Ah, no empieces, no pagas. ¿Dónde estás located? I live in Missouri. Una chupireta. Y ya que andamos en barro, vamos a ir a los productos santanos mexicanos. Y si está esa pinche harina, tú me haces la chupireta. Y si no está, yo te hago un guaguas. Doble. No, si ya sabes. Qué golosa eres. Ya, voy a ir ahorita, ¿eh? Ahorita después de comer vamos a ir.
Porque lo quiero ahorita en la noche ya. Ande, güey. ¿Tú afilas la lengua? ¿Dónde compras los frascos de fruta orgánica? En Walmart. Eso sí está en Walmart. Yo la vez pasada sufrí mucho de las náuseas y ahora el tóxico le está dando. Qué guapo se veía Lázaro con los lentes, ¿verdad que sí? Yo le dije, póntelos para que te mires acá bien perrón. Don Lázaro le manda súper capaz que trae bicarbonato. Ya, sí. Yo nunca la he visto en Walmart. En la de aquí no, pero sé que allá en el Valle sí. Está en Amazon a $14.98. Esa grande. Está más barato entonces. Pero sí, pero el shipping no te cobran el shipping ahí. No. Y cuando le pongo el pecho llora mucho, pero así le doy su biberón, se toma 6 onzas. Sí, la gorda también. Hola, Sinaloa. Hoy vamos a hacer bistec. Me mandaron una receta de bistec en chile pasilla. Entonces, la receta lleva ajo, cebolla, chile pasilla, jitomates y pues los condimentos que tú quieras. Pimienta, comino, todo eso. Entonces, creo que no lleva, ¿cómo se llama? No lleva nor. Nada más lleva sal normal. A ver, espérame. Déjame se las leo. El bistec doradito. 10 chiles pasillas, 5 tomates. Le ponen tomate rojo, pero la mitad de una cebolla y todo va dorado y todo eso. Ok. Le puedes agregar papa si quieres. Yo no le voy a poner papa. Yo nada más lo voy a hacer así, el bistec. Y yo no nada más voy a usar chile pasilla. Le voy a poner chile pasilla y le voy a poner un par de chile morita. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto aquí en TikTok. Hay una cuenta que se llama Munchies Lab. Son unos chefs bien chingones que cocinan acá bien padre. La harina es de 4 libras. Amiga, esta es de 20 libras y vale $16 allá en el Valle. Está cara esa, pero bueno. Que siempre miro que hacen salsas de chile morita. Y ¿cómo se dice? Y siempre se me antoja, entonces le voy a echar. El tomate del verde, aquí lo conozco como tomate del verde. Es tomate del verde, no sé cuál es ese, pero yo no le voy a poner ese tomate, Erika, le voy a poner tomatillo, porque se me antojó con tomatillo. Se me pasa más rápido el tiempo en el trabajo, gracias. $51 por 20 libras en Amazon. Wow, that's a lot. Muchas moderadoras, acuérdense que nada más estamos muting. Ándele. Muting. No bloqueen a la gente, por favor. Yo te di mucho para hacer cuando fui bendecida por partida doble. ¡Ay, qué padre! Si es con tomatillo verde. Bueno, yo voy a usar con tomatillo. Amiga, tú me mandaste la receta, Erika. Dice. Ah, sí, dice 5 tomates verdes. Ojo, yo los conozco como tomates, pero el jitomate es rojo. Ok, sí es tomatillo. Bien, qué padre me dices. Qué bueno que me dijiste. ¿Se te ha estreñido tu bebé? Claro que sí, amiga, como todos los bebés. Ok. Primero que nada, siempre me pongo guantes porque no quiero enchilada, Hanna. Qué rica comida preparada. Gracias. Déjeme agarrar más. No tengo. ¿Dónde anda Hanna? La está... Que no falten los picos, no. La está durmiendo el gordo. Es su hora de su nap. Siempre todos los días se toma un nap.
y le voy a agregar yo un par de chiles morita. Dicen que son picositos. Y ya saben que yo, entre más pique, mejor. Dos chilitos moritas. ¡Ay, huele bien rico! Huele bien rico este chile. Ándale, ahí son esos. Si agregas el chile morita, mi mamá le agrega también y queda muy rico. Sí. ¡Hola, Anita! Nunca he comido este chile. Nunca lo he comido. Le voy a poner dos. El chile también se dora. What are you cooking today? We're doing bistec and chile morita, amiga. A ver. Ay, se me perdió tú. A ver. Dice, todo eso lo vamos a tostar en el comal. Ya que esté asado, lo vamos a echar a la licuadora con un poco de sal. Ok. Entonces, no vamos a echarlos en una olla. Vamos, le voy a quitar la de esta. Fríelo todo. La salsa de chile morita es delicioso. Igual al piquino rallado. El chile morita para los tacos al pastor. Nunca la he probado, pero voy a hacer, vas a ver. Vas a ver. Siempre se me antoja, te digo, cuando esa cuenta que se llama Manchis Lab, siempre ellos ponen y se me antoja. Y nunca lo he hecho. Yo los voy a tostar en la air fryer, porque es más fácil. Porque si se fríe mucho, se amarga tu salsa. No lo voy a... Pica igual que el chipotle. Dicen que pica un poquito más. Le estoy sacando las semillas, ¿eh? Queda mejor, pones el comal, nada más que no se te queme, amiga, porque amarga. En Puebla hay otro rico, el chiltepín, amiga. También nosotros conocemos ese, está ahí. Bueno, yo usé chile morita y le da buen sabor a la comida. Yo nunca lo he usado, es la primera vez. Vamos a ver qué tal nos queda este guiso. Les digo que mi amiga dice que también le puedes agregar papa, pero no se me antoja. Casi no me gusta la carne con papas a mí. Se me antojan unos cream cheese wontons del buffet, yo también. Y la cheve, hoy la cambié por café. Gracias, Lina, por los gifts. Hola, amiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que el gordo ya está roncando, ¿eh? Y Hanna bien despierta. Y les voy a enseñar. Si pueden ver. ¿Cómo ven? Pinche Lázaro. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Ya se quedó bien dormido. Seguro estaba durmiendo la Bendy. ¿Quién está cuidando a quién? Ya sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es, siempre ese Lazarito. Hola, Verónica. Es que madruga. Sí, entra a las 4. No, ahorita no estoy trabajando, Elvia. Nunca te ha caído tú ni... ¡No! No. Cana cuida a su papá. No, nunca se me ha caído y todavía no es muy móvil. Saquen la chela. Amiga, ahí tengo una. No me tientes, Satanás. Yo quería saber si la madre del hijo está viendo el en vivo. Si la madre del hijo... El mensaje que me mandaron en Instagram me dio bastante risa el chavo. Que puso, soy el hijo de mi madre. Ok. Lo voy a meter a la air fryer. Sácala, amiga. ¿Qué saco? Lo voy a meter. Oh, amiga, te estaba diciendo la que dijo de los cream cheese wontons. Ay, yo también tengo ganas de chinos. Tengo rato que no voy. Ya.
Oh, que saque la cerveza. Míralas, míralas. Totalmente. Esto lo vamos a poner de volada porque los chiles de volada se queman. Y ahorita, ¿cómo te salió el menudo con el pasote? Súper bueno, ni sabía. De hecho, creo que la otra le pongo un poquito más. No sabía nada, no sabía de pasote. Y a mí sí me gusta el sabor del pasote. El menudo no es por nada, quedó bien bueno. ¿Cómo vas con las confesiones? Uf, mujer. ¿Qué confesar? ¿Qué confesión? Despierta. Y se dice... yo usé chile... necesitan ir a suscribirse. ¿Cómo sigues de la pierna? Bien, amiga. Porque ese video va a estar cañón. Ay, se me cayó un tomate. Ese video va a estar bueno. Hola, acabo de ver las enfrijoladas. ¿Te gustaron, amiga? Dice que 5 tomates, pero los míos están medio chiquitos. Le voy a poner unos 7. ¿Cuánto le pones a la air fryer? Amiga, cuando es chile así seco de volada se quema. Si es que tú necesitas checarlo, pero le pongo lo más alto, que son 400 grados. Y 2, 4, 6, 7. Voy entrando, ¿de qué me perdí? Ya amasé y ya estoy preparando el chile para la comida. ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue la onda. Oh, necesitas checarlo. No te puedo dar tiempo porque necesitas checarlo. Voy a lavar los tomatillos. Ahorita pico la cebolla. Y voy a poner el ajo también para que se hacen ahí. Pero yo creo que unos 3, 4 minutos a lo más. Porque el chile seco así, se desvolaba, se cuesta. Déjenme quito los guantes ya. También los tomatillos van medio dorados, sí. Sí, también los voy a poner en la air fryer, te digo, Erika. Voy a sacar la licuadora porque la puse. Yo comeré corundas de maíz con costilla de puerco en salsa roja. ¡Qué rico! Se escucha rico. Pero me estoy agarrando la cebolla. Sí, son tomatillos. La mitad de una cebolla. Ahí decía mitad de una cebolla. Aunque se me hace mucha, le voy a poner... No, está bien. I love wontons. Yes, I love them too. Gusta tu cocina, gracias. ¿Cómo te va con la alimentación de la baby? Muy bien, amiga, mi niña, es muy buena para comer. Yo estoy estrenando mi air fryer. Hola, antes si hablas, amiga. Decía un diente de ajo, pero como ya saben que yo amo el ajo, le voy a poner 2. Las confesiones, vamos a hacer ese video. Yo creo que... Buenas, buenas, Jackie. Déjenme ver el chile. Ya, ya está tostado, miren. Ya ven, ya estaba hasta humeando. Ya lo voy a sacar. No se hidrata. Amiga, ya llegó la mamá del hijo que habló. ¿A poco sí? Ya llegó. Amiga, a mí se me acaba de echar a perder toda la carne de mi freezer. Oh. Me estás diciendo, me estás preguntando, mira. Yo hoy cociné tlacoyos. Amiga, necesito un consejo. ¿Qué pasó, Monse? Yo comiendo ensalada de pollo y sopa de cueritos. Sí, ponlos en agua caliente. Ah, ok. Ahorita los voy a... Preciosa, yo mañana haré de comer pechugas y el arroz. Yes. Una chava me dijo ahorita que había hecho el arroz verde y que le gustó mucho. Voy a poner todo en la air fryer. Cristal. Gracias, girl, por los gifts. No alcancé a ver tu nombre. Ya metí los tomates, la cebolla y el ajo al air fryer. Yo comiendo Wingstop, yo estoy haciendo unas hamburguesas. Yo hice mole y arroz. Qué rico todo eso. Wingstop, de Wingstop, nada más me gusta. Ya están bien tostaditos. Ay, huele muy rico. Nada más me gustan las fries del ranch. Le voy a poner el agua caliente aquí mismo, en la licuadora, y luego se lo tiro. Amiga, ¿cuántas veces le das papilla a Janita? Solamente una vez al día.
Ahorita le sobró poquita en la mañana. Usualmente no le sobra, pero ahorita le sobró. El ex estará en mi prom y la neta no sé qué pensar hacer actuar. Nada, amiga, tú chingona. Tú ponte a bailar y a tener fan. Y deja que tu ex haga lo que le dé su chingada gana. Es lo que yo haría. Qué rico mole, sí. Gracias, Lina, por los gifts. Voy a aplanar bien los chiles. Y le voy a poner la tapa a la licuadora. I like, girl, I love Peter Piper pizza. Love it. Miren, ahí puse los chiles a hidratar. Ahorita que ya estén los tomates y eso, déjenme guardo eso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama tu air fryer, amiga? No me pelas. Es la Power Excel, la comprensa. Espero que se recuperen pronto. Dios las bendiga. Le vamos a poner comino entero. Porque tengo comino molido, pero lo voy a poner entero. Nomás porque sí. Y también pimienta entera. Le vamos a poner pimienta gorda. Comino entero. Don Lázaro está bien profundo. Sí. Te queremos mucho. Gracias. What are you cooking today, girl? I'm making bistec en chile pasilla. Yo estoy haciendo enchiladas suizas. Miren. Una pizca de comino. Ahorita la voy a poner aquí por mientras. A mí me la compraron ayer gracias a tu envío. ¡Ah! ¡Qué bueno, amiga! Esos son los hombres chingones, esos. Hola, hola. ¿Cuándo viene la Reynosa? No sé, la verdad. Saludos de Denver. ¿Cómo está? ¿Qué dice, amiga, en lo que están tus tomates, Dora, tu bistec? Ah, sí, ahorita lo voy a hacer. Todavía lo tengo que picar, mujer. No worries, no worries. No tenemos prisa. Anda atenta para copiarte la receta y hacerla al rato. Como quiera, ya saben que siempre la subo a Instagram, a Facebook y voy a subir este live a YouTube. Ay, ya huele el ajo, huele tan rico. Voy a sacar la pimienta, espérenme. Ah, chingado, ¿dónde está mi pimienta? Aquí está. Voy a poner pimienta entera, gorda. Ok. Miren. Me encanta tu casa, gracias. Hubiera de usar tomatillo mil pero en vez del grande. No tengo. No tengo. Fui a buscar a mi mexicana y estaba muy feo ahora. Ay, siento que se me baja el chón. Recién llego, recién empiezas. Ya tengo rata, amiga. I love your apron, super cute. Thank you. Tenía tacos y chiles bien bonitos. Mis niñas, say hola again, hola. Saludos a Zacatecas. ¿Qué le pasó a don Lázaro? Según él, yo hice mancha, manteles o pipián con arroz. Según él, fue a dormir a cana y está dormido él. No hubiera tirado mis guantes, qué mensa. Ahora voy a picar la carne. Pero primero voy a sacar el ajo porque luego se agria. Hola, ¿qué vas a cocinar? Ah, extraño a la Zarecha, ahorita viene. Ahorita lo voy a levantar. Está bien naqueado. Voy a sacar los ajos, mujeres, porque no me gusta que se hagan... ¿Cómo se dice? Que se tuesten, pero que no se hagan agrios. Vamos a levantarlo. Vamos a levantarlo. A don Lazarillo. ¡Ay, qué feo número ese! ¿Quién preguntó qué edad tenía? ¡Hola, Mam Live! ¡Qué feo número ese! No lo digan, no lo pongan, no, no. Nah, no se crea.
No, estabas descansando los ojos. No quería soltar nada. ¿A poco? ¿Me agarró la playera? Oh, mi gorda. ¿Te vas a levantar o no? Sí, voy. Dice que ahí viene. No, hombre, no ando en tacones. Yo no sé ni por qué le hice así. Ando en chanclas. Tiene 20 añitos. Qué padre, qué buena gente eres. Amiga Raíz, me encantaría ser tu moderadora. Ok, Erika, déjame miro los tomates, espérame. No, ahí la llevan, todavía no está. Ahí viene Don Lazarija. No pueden estar sin mí. No, amor. Todos dijeron que te extrañan porque tú eres el más pinche escandaloso. Tiene 27. Yo tengo 27 años. Que a la salsa le pongas una pizca de azúcar, ¿para qué? Buenas tardes, Iraís, te ves muy joven. Gracias, amiga. Buenas tardes, Roxana, Luna. Miren, yo no sé de qué viste, usaste tú, Erika, buenos pero días, yo voy a usar de bola. Buenos días a todos, buenas tardes. Lo voy a picar grandecito. Es el mismo del otro día. Es bistec de bola. Lo voy a picar en trozos grandes. Hola, Lacerations, extrañaba. Oye, es bastante carne. Pensé que era menos. Churrasco, ¿qué es churrasco? No sé qué es. Está cansado, ¿no? Está durmiendo a Hanna, pero no es nada mensa. Sabe que la vas a dejar allá y te pesca, me pesca la playera para que no la suelte. Ve. Tan siquiera tú la sueltas, yo nomás la puesto y empieza. Hola, hola, Jackie. Ese cuchillo da miedo, ¿por qué? Ahora no, irás por el reitero. No, ahora no, salió, ahora sí se rozó y dijo que no se quería quedar. ¿Ahora estuvo muy caliente o qué, ve? Yo creo. Cuida, uy, bolas. ¿Qué hubo le? Las reacciones, Cindy. Yo quiero saber si ya llegó la señora que mandó al hijo de su madre a mandarme un mensaje. Señora, qué buen hijo tiene. Yvonne is in the house. Como siempre, late girl. Desde no candita. Sí, amiga, siempre compraste la faja. Amiga, no compré faja colombiana. Compré una que salió en Amazon más barata. Porque las fajas colombianas se me hacen bien caras. Y no me quedó. Y la regresé y estoy esperando para que pongan el especial de nuevo para comprarla de nuevo. Aquí anda el hijo de su madre, ¿a poco sí? Y exhibió al reitero, ya sé de que se rozó el pobre señor. Ay, don Lázaro, ayer me hizo reír tanto con el TikTok de los lentes. Está, que me dijo, ponte los lentes para que te mires mejor. Para que se mirara bien perrón. Y el matón ni nada, era para decir que estaba ciego. Con eso no se juega. ¿Por qué? Porque qué tal hiciste que era ciego de puro coraje. Lo voy a hacer todo, prefiero que me sobre que me falte. Para llevar al reitero. No. Don Lazarecho anda muy calladation. Hombre, ay, que andamos. Se agüita, don Lazarecho, yo no sé por qué. ¿Qué vas a cocinar, amiga? Todavía estaba poco congelado del medio. ¿Qué te dijo Lázaro que te caíste con Hanna? Nada, amiga, pues me dijo que, pues lo bueno que no le pasó nada a la niña. Dijo que así se hubiera enojado si le hubiera pasado algo a la niña. Le digo, pues no, pues los dos. Porque ya le dije que tiene sus pinches guaraches guangos que trae. Espérame, voy a checar los tomates. ¿Por qué tiraste esa pera aquí? Habiendo basura. Porque ahí estaba con Janita cuando la estaba durmiendo. Ajá. Me encanta verlos, ya llegué, aunque ya, ya no están. Me quieran. Hola, Francis. ¿Quién no la Francis quiere? Ruiz. Aquí queremos a todos, por igual. Sí. A todos los queremos. Voy a poner a dorar mi carne y ahorita hago lo del chile. ¿Qué cocinas, amiga? Sarasota, Florida, presente. Amiga, voy a hacer bistec. Me gusta el TikTok del nopalito. Amiga, ahí me encanta. Hola, saludos desde Michoacán. Bistec. Hola, en Chile, pasilla.
Tú también cuentas, amiga. ¿Te imaginas que...? Ya sé. ¿Utilizas freidora de aire? Sí, amiga. Eso lo uso para asar. Cómprale unos guaraches nuevos. Ahí tiene chingo de guaraches. Babe, no tiene nada que ver los guaraches. O sea, me tropecé por pendeja ya. Ah, pues eso sí. Todo mundo se tropieza. No soy la única. Siempre andan con sus excusas. Hola, yo soy nueva. Me encantan. Besos a la bebé. Bienvenida, Daniela Hernández. Muchas gracias. Me encantaría. Hola desde Houston, Texas. ¿Qué prepara de comer? ¿Qué horas por ahí? Hoy. Nunca son suficientes, pues no. ¿Qué cocinas? Los accidentes pasan exactamente. ¿Ana ya se despertó? ¿De veras? Sí. Miren, ya va a estar el chile casi. ¡Ay, pendeja! Casi tiro el iPad. Saludos de McAllen, Texas. ¿De qué país eres? Vamos a esperar a que se caliente porque... ¡Para que chile la cazuela! La estoy viendo de aquí a Han. Maybe se vuelve a quedar dormida. A veces se vuelve a quedar dormida. Se acomoda y se duerme otra vez. Me gustaría ser moderadora. Saludos de Ciudad Juárez. ¿Quién es? Saludos de... Erika, ya te agregué a ti. Yareli, disculpe, no conozco en Burgos, no. Los amo mucho, espero mi matrimonio dure así, amiga. ¿Qué hora será el live del sábado? Les dije que a la una me corto el pelo, ¿verdad? Y luego, mira, quieren live cuando me estoy cortando el pelo. Eso ya es avaricia. Así que no sé si me voy a hacer nada más. Si nada más voy a hacer cortándome pelo o después también maquillándome, luego va a ser mucho. Tira esa pera en la de esta, por favor. Y que chille la cazuela. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y que chille la cazuela. Gracias, amiga. Espero mandarte más recetas. Sí, Erika, gracias. ¿Quién te mandó esta receta? Erika Hernández. ¿A poco? Sí. Ya van dos veces que Erika me manda recetas bien buenas. Esta, bueno, todavía no la pruebo, pero me imagino que va a estar bien buena. Esta y la de el mole de olla. Ay, ese me encantó. Ahora se me dio. Va a ser una carne que le mandó Erika Hernández. En chile pasilla. No, no es mucho, Iraíris. ¿No es mucho qué? Ya saben que se me va de la onda de pronto. Vamos a agregar los tomates, la cebolla. Los ajos y el comino y la pimienta. Los había puesto aquí para que no se me fueran a olvidar. Y sal, obviamente, ¿verdad? Todos nos opinamos que en live maquillándose, cortando el pelo. Ajá, a ver, diga. ¿Uno o dos? ¿Uno o otro? Vamos a ponerle poquita sal. O es cortando el pelo o maquillándose. Ya los dos es avaricia. ¿Cómo chingamos con la avaricia? Live de maquillaje. Maquillaje, 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 maquillaje. Yo vendo pelitos. Vamos a hacer arroz. Queremos los dos live el sábado, ir ahí. Amigas, mucho. Voy a prender la licuadora, ¿eh? Mucho ruido. Ya sé. Pero eso no me dejó bajar los TikTok.
platos estofados de carne con papas fritas, luego pido una rodaja de aguacate y ensalada. Mira, ahí está todo su naranja también con los tíos. Oye, ¿qué onda con la ruta que tiró de acá? En un Victoria's Secret. Oh, sí, mire. Estoy haciendo... Yo sé que no se escucha bien, es que tengo la licuadora, mi. Espérame. No, yo no hago el pollo caribeño. La licuadora es muy cercana, 100% recomendada. Yo también quiero ser moderadora, amiga. A ver, déjame le echo. Quedó gruesa, pero ahorita le voy a echar agua. A ver, vamos a probarla. Está muy, muy buena. Sí. Qué rica. Janita, ¿dónde está? Amiga, ya vas a bautizar a Janita. No, hasta el año. Estaba dormida, ahí viene el gordo. Queremos mucho ser moderadoras, Iraís. Todavía les falta poquito, amiga. Ya tengo muchos ahorita. Deme chance. Mire, déjenme de una vez, voy a sacar el arroz y los frijoles para que se vayan. Yo te mandé la receta del rice and beans. ¡Sí lo miré! Ponle el consomé y si te gusta le agregan un poquito nada más. ¿Qué consomé? Mañana vas a hacer live, amiga. No sé. Son las 5:15. Déjenme saco el arroz. Ya, mi amor, pues qué sueñito de pajarito fue ese. Ya tengo arroz y beans. Oigan, allá en Missouri venden tacos ricos, no. No, aquí no. Nosotros siempre vamos para Roger, para allá por Kansas. Sí, los tengo que hacer yo. No, me gusta ponerlo bien bajito. ¿Qué es la cosita de aquí? Para que se cocine, para que se caliente. Fui huevona el otro día, los guardé con todos esos tenis. Saludos de Ciudad Juárez. ¿Qué hora es allá? 5:15, ya dije. Ay, ¿quién se me voy a ir a ver si ven sus videos y apoyan la cuenta? No se lo pedí. Saludos de Ciudad Juárez. Hola, hola, ya llegué. ¿Qué hacen de comer hoy? Estoy haciendo bistec en salsa de chile pasilla. Babe, irá, pruébala. ¿Qué es pasilla? Sí, le pasilla. Sabe bien rica. Pruébala. Ahorita lo voy a echar para ahorita. Pues es un chile de ese, pero la verdad siento como que... Está picoso. Somos de Tamaulipas. Como que el chile morita le dio el sabor porque huele mucho al morita. Y el pasilla no se me hacía que tuviera tanto olor. ¿Cómo te enojas? ¿Quién se enoja? Yo no. Oiga. Don Lázaro. Chingadazo del mapeador, no le dolió. La mera verdad, sí, esta me iba a dar con los... ¿Con los qué? Con los de abajo, no es con un pinche palo en el cuello. Saludos de Springdale. Yo hice de comer picadillo en chile pasado. ¿Qué es chile pasado? Pasilla. La bebé, qué rico, tendré que probarlo. Ah, mira, mira, se el de ese se... Ay, no sé qué voy a decir. La salsa, ya la probé. Y tiene muy rico sabor. ¿Y la chatosa salsa? No, maybe si me sobra le guardo, depende. Primero voy a dorar bien el bistec. Se me hace que eran muchos chiles, maybe. A mí le puse muchos tomates, no sé. Estuvo muy bueno. Ya se le está acabando la agüita. Que se dore bien. Amiga, mi abuelita cocinaba delicioso. Nos heredó las recetas. Uy, sí, Erika. ¿Cuál es la receta? Amiga, la estoy poniendo aquí. Y también la voy a poner en mi Instagram, Facebook. Y
pone consomé de pollo y agarra más sabor. Yo hice tu salsa de champiñones de ayer con pasta, está muy rico con pollo. Ay, qué bueno que te gustó, amiga. Yo le mandé la receta de la morisqueta y no le gustó. No me llamó la atención, sorry. ¿Cuánto es de carne de bistec? Déjame ver cuánto traía el paquete. Espérame. Ahorita les digo lo que le he puesto. El paquete eran... Dos libras de bistec. Ya llegué a mi tarde, pero sin sueño está bien, yo entiendo. Yo usé bistec de bola. Amigas, es que les he dicho, muchas gracias por tomarse la molestia, por enviarme recetas, pero pues yo me tengo que comer esta comida. Y si no me llama la atención o no me gusta algo, pues lamentablemente, ¿qué puedo hacer? No puedo desperdiciar la comida así, I'm sorry. Si el día de las tortillas nos criticaron porque estaban desperdiciando la tortilla. Oh. ¡Chalo! I'm sorry, guys, no es en mala onda, de verdad, no es en mala onda, pero pues... Les digo, yo me tengo que comer, le voy a echar poquitita agua. Nosotros tenemos que comer esta comida. No la voy a hacer ni tirarla o algo así. Pues sí. Ella lo hacía con carne de puerco, pero como ella tenía una carnicería, hacía con... Oh, ok. Gracias por la receta del pastel de leche, ya van dos veces que lo hago, súper delicioso. Qué bueno, Paula. Mira, dice, ¿a ti te gustan los tacos al pastor? Amiga, son mis favoritos. Tú no te apures, tú haz lo tuyo, amiga, tus recetas. De veras sí me gusta. Gracias, Alexia Plus Gives. Mira, yo quiero darte la receta de pambazos. Dámela, Susana, porque tengo ganas de hacer pambazos. Gustos son gustos, supongo que no te llamó la atención los rice and beans, el pollo caribeño. Amiga, lo que pasa es que muchas de las cosas que me pusiste ahí, como por ejemplo los beans rojos, no me gustan. Que si conocemos las corundas, ¿qué son corundas? New subscriber here. Hi, Lizzy Lou. Thank you, bienvenida. ¿En qué le afecta a la gente lo de la suerte? Ay, yo no sé, pero ahí mucha gente comentó que gente muriéndose de hambre y nosotros jugando con una tortilla. O sea, yo sé que hay gente muriéndose de hambre en el mundo, pero pues una tortilla, ¿qué diferencia puedo hacer yo en el mundo con una tortilla? Ay, se emocionó el bistec, se me quiere vivo. Salud desde El Paso, Texas. Puedes poner los frijoles negros, se pueden intentar. Ah, bueno, es una buena opción. Do you know how to make pupusas? No, no sabes. I do not know. I wish I knew. Tengo mi cuñada Nani. Sí, tenemos un restaurante bien querido en Arkansas. Se llama La Pupusería. Sí. Oh my God, esas pupusas son las mejores. Están bien buenas. Mi cuñada Nanis tiene una cuñada que es guatemalteca y ella hace pupusas, porque no sé dónde aprendió, ¿verdad? Pero el otro día me dijo que si quería hacer y yo le dije que no tenía ganas de hacer. Saludes, yo prefería comprarla. Pero un día le voy a decir que hagamos y hago un live. Pero es que a ella no le gusta salir en los lives. Corundas, tamal, en hoja de milpa, típica de Michoacán. De milpa es de plátano, ¿verdad? Le voy a poner nada más poquita sal. De mi pal de un ojo de los. Corundas. ¿Qué no es un pájaro? Corundas como. Pimienta. Nosotros le decimos la paloma. Y poquitito ajo en polvo, ¿por qué? Yo ajo, prefiero ajo que sal. I love you, your cooking videos. Thank you, girl. Te envío la receta de los pambazos. Por Instagram, Susana. Por Instagram, por favor, Susana. ¿A poco cocinas tú, Susana? Mujeres, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Bueno, vamos a hacer un video, Lázaro, y yo no sé si mañana o el viernes, de confesiones que, oh my God. Sí, anda poquito en el andador. Yo, bonito, amiga. Gracias, yo sí las he leído, pero Lázaro va a hacer reacción real. No le he dicho ninguna confesión. Yo quiero aprender a hacer pupusas, yo también. Yo también. Ay, tú también. A Don Tóxico, saluditos, amiga. Saludos para Wendy Hernández. Yo no tengo ni Instagram ni modo, amiga. Ahora sí una cuenta. ¿Quién te enseñó a cocinar? Te va a dar notificaciones en Instagram.
Ay, amiga, yo quiero que me enseñe a hacer tacos de carne. ¿Cómo tacos de carne? ¿De asada o qué? Bro, ve, prende las notificaciones en Instagram y veme a seguir a YouTube, porque ahí subo todos los videos. Vayan a seguirme a YouTube. Les estaba diciendo que tengo ganas de hacer un YouTube Live. ¿Cómo son tamales de maíz? ¿Son los que le dicen los...? No, chepos son otras cosas, yo creo. ¿Los chepos? No sé de qué hablas, amiga, la verdad. Yo cociné trocitos de puerco con chile colorado y frijol machacado, todo junto. Oh. ¿Qué diferencia tienen las corundas y los chepos? Corundas son de masa de maíz y los envuelves en hojas de milpa de maíz. ¿Y qué llevan adentro? Milpa es las hojas largas que salen del palo de los elotes. Sí, hace live en YouTube también, amiga. Sí, sí quiero. Sí, nomás tengo una niña. Ay, mira, enchiladas de pollo. Yo hoy haré tacos dorados de papa y carne. ¡Qué rico! Amiga, estoy cocinando. ¡Qué comida! ¡Ay, ay, ay, rica allá en Missouri! Ah, pues hay comida china. La lai. La comida americana casi no nos gusta. Es muy raro. Ah, los chepos son tamales de elote. Todos son diferentes que las corungas. Fíjense que miré, sigo a una mujer en Instagram que diga, aquí también en TikTok, y en el TikTok, que se llama Chef de México, es un chef de bebé, y hizo así ochepos para bebé, del elote molido con espinacas, poquita mantequilla, se miraban buenos. Obviamente ya creo que era para cuando el bebé ya esté más grande, ahorita mi canita está muy chiquita. ¡Ay, Dios santo! ¡Pero qué cosa más bella viene ahí! ¡Qué cosa más bella viene con tu mami! Un besito, mamá. ¡Mua! Mi amor. ¡No me pelan! ¿Qué pasó, Cristal? Yo apenas salí del trabajo. ¿De dónde agarraste el sartén? Lo compré en el HEB. Bien doradita la carne. Creo que ya está doradita, miren. Ya. Ahora le voy a echar la salsa y la voy a dejar que se guise lento. Y voy a está poner... Estoy preparando una receta que le mandó una seguidora en Instagram. Sí. Se llama Erika Hernández, la que mandó la receta. Soy de Houston. Diosito los bendiga siempre. Thank you, girl. Sí, sí, se lo voy a echar todo. Y le voy a echar agua aquí para que se... A él no le gustan los nopales, no, ni no. Le pelan. Saludos, Kinder. Amiga, es imposible pelar a todo mundo. Yo hice un ceviche de pescado. A mí sí me gusta el ceviche, de ahí no. Es que a mí no me gusta nada así crudo. Ahí estás del... Vamos a menear. El chilito se cuela. Una amiga, esa licuadora. Esa licuadora no necesita nada. No necesitas colar. Colar nada. Hasta cuando licua el chile para los tamales no queda nada. No. No deja nada esta licuadora. Se las recomiendo. Yo estoy haciendo caldo de res para esta calorcita. Me voy a bajar. Para que ya se hice suavecito. Hamburguesas de camarón con mango, ¿cuándo haces? No es por nada, pero... mucho. Amé, amé. ¿Qué marca es? Es la Vitamix. La Vitamix. Amé, amé, amé el olor del chile morita. Oh, my God. Súper buena. Me encanta, me encanta. Decían que la licuadora ninja era muy buena. Mira, ahí sí le compré dos y las dos se le chingaron. Y desde que le compré, le regalaron esa a sus hermanas y su cuñada. Wow, esa licuadora muele hasta el fierro, se me hace. De hecho, súper buena esta licuadora. Es Vitamix. Amiga, le dice, agrégale poquito agua y Nor Suiza. Nor Suiza, ya le agregué agua. No le voy a agregar Nor Suiza porque me gusta el sabor que lleva. Se llama Vitamix. Vitamix. Y por fin encontré una receta a la cual no le tengo que poner Nor Suiza para que tenga rico sabor. Siento que a todo le ponemos Nor Suiza.
y como que quería algo que y no. Y aparte es muy rico y sabe como adobo, ¿qué marca? No lo necesita, amiga, te lo juro que no lo necesita. Me salió súper buena. Sí, es verdad, la licuadora ninja no sirve. Sí, se tenía mucho prestigio, es puta licuadora ninja, hombre. Mira, se me tocó la carne con masita. Y las compramos por buenas y no, hombre, no le duraban más que un año. Yo hago carne con masita también. Meto la licuadora. Ten cuidado, no le vas a hacer chile a la niña. Muy buena licuadora, se las recomiendo. Un bichito, mamá. ¡Ay, gordo! Lo vamos a poner a fuego lento. Ya van a estar los frijoles. Se ve delicioso. Yo tengo la ninja. Adri, yo también la tenía. La compró en Sam's, se me hace. Pero, oh, man, está buenísima. Está buenísimo. Eso está extraordinario. La venden en Sam's. Esta receta me va a encantar. La amo esa licuadora, tengo dos, a cual amiga, la Baila Mix, ¿por qué tienes dos? Hola, ¿qué cocinas con un arroz? Tengo arroz. No, me lo voy a comer sola, amiga. Vitamix, es mejor que la ninja. Esa puta ninja no sirve. Yo quiero y yo a dieta. Amiga, ¿qué tiene de que engorde esta salsa? Es literal puro chile. Y... puro chile y carne. Le eché bien poquitito aceite, casi no lleva. Ya están los frijoles, los vamos a sacar. Y ahorita vamos a checarlos. No, la niña no. A mí no me gustaba porque dejaba muchos ollejos en el chile y uno cocina mucho con chile de color. Yo tengo hambre. Amiga, yo también. Todavía le falta el arroz. Es que lo tengo bien bajito para que no se pegue. Este arroz yo ya lo había hecho aquí con ustedes en live hace un par de días. Como ayer hice el arroz verde, no nos comimos este. Y pues no lo voy a desperdiciar. Siempre les digo, cómanse lo que tienen. Así que vamos a calentar ese arroz. Voy a quitar esto. ¿Qué tiene mi corazón? Ahí va mami. Lo vamos a pasar para esta mecha bajita. La Vitamix. No, déjame la paso para esta mecha. Bien bajito que lo tengo. El arroz también lo vamos a poner bajito. Y aquí vamos a poner el comal. No, ¿me toca teta? ¿Maybe ya quiere? ¿Tiene ratillo? ¿Ya comió? No hay hecha, ahorita le hago una. Sí, le quedó sueño, amiga, pero es que ella es de las que... ay, cómo me cae mal tener lleno aquí el... No saqué los trastes de la de esta, ¿cómo se dice? De la dishwasher, para tenerla limpia y ir echando. Quiero aprender a hacer las tortillas de harina. Hola, saludos de Aguascalientes. Cómete un taquito por mi amiga. Uf, hasta dos. Voy a poner a calentar el comal ya. Déjame le hago la teta a mi gorda. Ahí voy, mi vida. Ya va, mami. Te vas a hacer pipi. Hola amiga, ¿qué cocinaste hoy? Mándame saludos dulce. Amiga, estoy cocinando bistec en salsa de chile pasilla. Sí, voy a poner la receta del bistec. Voy a poner la receta del bistec en... La licuadora se llama Vitamix. Sí. En Instagram, en Facebook y este live lo voy a poner en YouTube. Mamás. Ana. ¿Quieres titi, mi amor? ¿Titi? Irene, fíjese. ¿Quieres titi, mi amor?
Sí, Kirititi, mi vieja tiene hambre, hombre. No me la le comer, pinche mami. ¡Mua! Diosita la Carmen, dame de tragar, yo lavo los trastes. ¿Oí la otra? ¿Ya no le das pecho? Sí, amiga, le doy de las dos. Todavía me da de vez en cuando, pero sí me da. Sí, Lázaro alcanza de vez en cuando, no siempre. ¿Cuántas onzas se toma? 6. Manejar una hormigada enorme. Gracias, igualita al papá, cosas de ella. Toda la cara del papá, ¿sí, verdad? Déjame cómo está. ¡Está! Ay, ya la estás haciendo llorar. Déjenme acomodo aquí para mis tortillas, ¿ok? Hola, ahora no estás tomando. No, me estoy echando una cheve, pero ahorita me la voy a echar con ustedes. Ve, estas mujeres me van a hacer borracha. Ya eres. Tanale. Apóyame, Lázaro, ¿dónde está el apoyo de pareja? Oye, el refri. ¿Cómo que está diciendo que agarras algo? ¿Me oyó? ¿Me oyó? Un gran ayudo que te ayude, Dios los bendice. Gracias, amiga. Ten. Ahí voy. Ábremela, empínamela. Ay, que te abro. Ay, vamos. Estaba... Cierra el refri. Me estremecí. Cocinar sin una cerveza no es cocinar. Salud. Ah, espérenme, espérenme. ¿Qué? Spicy Dime mandó mi chamoycito. Vamos a ponerle chamoycito. Nada más que ya me lo estoy chingando, ya me lo estoy acabando. ¿No eres de ordenarle? Al rato. Anda de vacaciones ahorita. ¿Dónde? No sé. Lázaro, ya la exhibiste. ¿Me puedes mandar un saludo? Me llamo Ana. ¡Saludos, Ana! ¡Comadre! ¡Tómese un chat! ¡Oíla! Tú ya andas con palabras mayores, mujer. Los chats para mí son... son, este... quitacalzones. ¿De cuál chamoy es? Yo me tomo un chat y de volada ando dando las nalgas al gordo. Nada, no se crean con un chat, ¿no? Pero yo pienso que todas las mujeres son así cuando están borrachas. Pero es calienta la berija. ¿Cuánto te costó tu frutero? $20 en Sam's. Yo ya ando comiendo, saludos, yo no. No, que Susana. Hola, aprovecho y saludcito de la buena. ¿Cómo se dice tu caída? Bien, gracias, comadrena. Salud, a mí me da sueño. ¿Really? Ay, no. No, amiga. A mí. Pura cachondez. Dame la neta. Si de por sí, sin tomar. Yo también cocinando lo mismo. Una peda. Amiga, ya hicimos. Bueno, no nos pusimos bien, bien pedo. Pero sí tomamos bastantito. El live del sábado duró 4 horas con ustedes. Con unas cheves al borde de la cacharpa. Duró 4 horas el live con ustedes, señoras. Y ya lo subí a YouTube, ¿eh? A la próxima que nos pongamos live así y oigan música, recuérdenos de apagarla, porque YouTube me hizo un pedo por tener música. Yo me duermo. Estoy haciendo chiles rellenos con camarón y queso. Oíla, ¿mi receta o tu receta, amiga? Claro que sí, amiga, tenemos la receta. ¿Sabes preparar el agua? Aguachile, camarón, sí. Ya está live en YouTube y un TikTok y todo. La receta está en Instagram y en Facebook. Hoy la corazona anda bien caliente siempre, dice. ¿Quién? Corazona. ¿A poco, amiga? ¿Dice que sin tomar? Mira, le cayó la teta. Yo también, amiga, pero no me gusta exhibirme. Con el alcohol me siento relax y más atrevida. Hola. Yo lo que quiero es dejar la soda y no sé si cambiarla por una cheve. Amiga, nada más no te vayas a tomar todas las sodas que te chingas de encheves, porque si no te vas a volver alcohólica. Amiga, es más saludable la cheve que la coca. Empócame a Lázaro, ahí va. Tamara Ríos. WhatsApp.
¿Qué haces con la ropa que ya no le queda, Hanna? La guardo, amiga, para el próximo. Hola, hola, saludos. Yo ya cocinando el arroz verde con pollo al horno en cerveza. ¡Wow! Te gané, yo ya voy a servir la comida. Sí me ganaste, Marcela. Dinos la receta de las tortillas, amiga. Nada, pura agua. Pollo en air fryer, ensalada y pasta. ¡Qué rico! Amiga, a mí no me gusta el alcohol. A mí, ay, amiga, a mí sí. Milagro, gracias a la UPAO. Tu receta, pero envueltas en tocino. Amiga, yo los hubiera hecho en tocino ese día, pero no tenía. Buenas, buenas, don Lázaro Viraíz. Enfoca a tu marido, que no se ve. Ahí va, ahí va. ¿Qué tanto le quieren ver? Cálmense, porque con el alcohol también me pongo violenta. Paso, pinche madre. Ya valió madre de este pedo. No te creas, no te creas. Contaba a dar putazos. Siempre te miro, pero no comento. Saludos y bendiciones. Saludos, Patricia. Ya, ya voy a hacer las tortillas, hombre. Saludos, la receta de Chicken Alfredo. Ay, amiga, qué feíta. Me andas callando, Qué feíta. Si llegamos a los 1200 como ayer conectados, voy a extender tortillas yo. Ay. Así es que ya saben, si llegamos a los 1200, voy a extender las tortillas yo con el palote para que vean qué bueno soy para el palo. Todas. Todo lo que es suyo. ¿Qué hablo? ¿Qué? Todas las tortillas las vas a... Después de que lleguemos a los 120 mil. De bien. Con los 1200. Eso es todo, mira. Cuide a su viejo. Ok. Vamos a empezar con las tortillas. Tampoco era para ti, madrazo, pa'l palo. Saludos. Ese Lázaro con sus palitos para el teléfono. El cine le supo hacer. ¿Cómo? Ah, sí. Lo que es la huevonés. Saludos desde Parral, Chihuahua. Llegaron desde Parral. ¿Por qué te me estás pegando, harina? Nunca te me pegas. A ver. Siempre presente en los lives. Saludos, Alondra. Oigan, señoras, les estaba diciendo. Ese video de confesiones que viene. Uf. Esperen. Confesaron estas pinches... Imbófidas, dijera la putifren. ¿Qué haces de comer? Amiga, estoy haciendo bistec en chile pasilla. Primero ya va el mil, ya la amaneció. Lázaro estaba durmiendo a Hanna y se durmió usted. Sí. Oigan, pero qué malas. Les puse en el voto que si comíamos, porque vamos a comer también cuando hagamos el video, que si comíamos sushi o algo mexicano. Y ganó algo mexicano. Y tienes que cumplirlo. Yo quería sushi. Lazarito, el viernes nada más que me lleves a comer comida china, ya traigo muchas ganas. Enseñame a hacer las tortillas de harina, tan fácil que es, amiga, nomás se le echa agua. No voy a comer en todo el día para comer bien chinos. Porque con eso que estoy a dieta. Ay, hijo, eso es una pinche dieta. Si estoy a dieta, Lázaro. ¿Tú qué sabes de mi vida? Yo, de mi lado healthy. Yo ayer te miré comer pan. Yo puse sushi, ay, gracias, pero si no, no ha ganado. No ha ganado. Vamos a ver, todavía le falta. Siempre dejo los votos 24 horas. A ver si gana el sushi. Ayúdenme a que gane sushi. Luego, Lázaro presumido que es bueno para el palo. Eso no se presume de él, eso lo debo de presumir yo. Me encanta la voz de Lázaro. Sushi no porque se me antoja. ¿Y estás embarazada? ¡Qué mala! Como tú no puedes comer, no quieres que yo coma. ¡Qué feíta de modos, amiga! ¡Bye, Marceli! ¡Marcela! ¡Bye, amiga! ¡Buen provecho! Sé que vas a comer. ¿Y comes tortillas de harina? No, no come. No, amiga, nunca como tortillas de harina. ¿Qué corazón tiene don Lázaro? Me hace mal. Usted, don Lázaro, tiene una excelente mujer, esposa, amiga y amante. Oh, sí. Me hace mal, me embara mucho la harina. Como unas que yo compro de trigo del Sam's. Yo puse sushi, yo voté por la comida mexicana y se hace tortillas de maíz. No, no le gustan mucho las de maíz. Casi no hago porque no comemos mucho de maíz, amiga. Nosotros somos norteños. Sí, don Lázaro, estoy embarazada y no puedo comer. Yo usamos sí más la harina. Dije que 1,200. Oigan,
Pero le puse algo mexicano, pero no sé qué. ¿Qué podemos comer mexicano? Ese del sushi de Sam está bien bueno. Ay, girl, yes. Dije, si gana sushi, mañana me lanzo y me traigo un tray de los grandotes. Me sale mi chiquilla con cara de sushi si los veo comer sushi. ¡Qué mala, amiga! Tostadas, pozole, taquitos. Tiene que ser algo. No voy a estar comiendo pozole y contestando preguntas. ¡Tacos de canasta! Los taquitos dorados. Taquitos enrollados. No le gusta el aguachile, ahí lo hace nomás para mí. Sí. Hola, don Lázaro. Sus compañeros de trabajo los siguen. Sí. Sí. Todos me siguen aquí en el pueblo ya. Todos los restaurantes nos conocen. Hasta la doctora de Hanna, la enfermera, la de los restaurantes de aquí locales. Uy, sí, tacos de canasta. Todos los del trabajo. Tacos de canasta, sí, me encantan. Sí, señora. Pues así como me miran aquí en TikTok, soy de mamona en el trabajo, por eso todos me aman. Es peor, yo creo. ¿De dónde es? El día que voy yo, que no voy a trabajar, me extrañan. Ay, sí, tú. Lo han de envidiar. El popular, te dicen. Chávez no me envidia, porque Chávez siempre prueba las comidas de Iraí. Chávez es un raitero. Él siempre anda agarrándole tacos al gordo. Bueno, el gordo le ofrece. Aguas, así le trató las orejas y Janita salió igualito a él. ¿Cómo? Y más por lonche. Ya le salieron los dientes a Hanna. Sí, amiga, ya le está haciendo la del juicio. ¡No, hombre! No, amiga, no le ha salido ni uno. La curan con usted, ¿cómo los encuentro en YouTube? El mismo username, el mismo nombre que tenemos en todas las redes sociales. La serie 81 en todos lados, en Instagram, YouTube, Facebook. Y pensé que iba a abrir un Snapchat, pero todavía no lo abro. Me vuelvo loca con tanta cuenta. A mí me lo prohibieron, ay, mo. Qué grande te salen las tortillas, amiga. Le voy a... Sí, las hago grandes. Hacerlas con esa harina. ¿Qué hacemos de cenar? Estoy haciendo... Oh, hay bebés que nacen con dientes de leche. Ah, sí, no. Unos tacos de birria. Ya tengo rato que no hago, tacos de birria. Saludos desde Orizaba, saludos desde Veracruz. Sí, yo uso mucho Snap. Roxana, Luna, saludos desde Veracruz. Las del juicio. ¿Hay alguna manera que se metan las historias de Instagram a Snapchat? Porque yo prefiero las historias de Instagram. Uso mucho Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre dorados y tacos de canasta? Los tacos de dorados son en aceite, los tacos de canasta es a vapor. Los hacen a vapor. Pero también son dorados, pero los de canasta usualmente son así chiquititos, se comen con repollo. Cuida. La niña la amarraste. ¿Provechito, don Lázaro, no? ¿Amarrada? Oh, sí, sí la amarré. Ah, bueno. Lázaro, ¿cuántas tortillas? Se come unas 4. Listo, ya me suscribí. Muchas gracias, amiga. Saludos, ¿cómo le fue en la beca? No me la dieron porque pues se dieron cuenta que no tenía marido ciego, pues. Ni sordo ni mudo. Ni sordo ni mudo. Quiero tortillas de harina. Vente, amiga, te invito un taco. Pero nomás uno porque Lázaro las pelea. Ahora sí me salieron bien grandotas. Y nada, que llegan a los 1200 para hacer las tortillas. Y eso que las estoy extendiendo despacito, para que a ver si llegamos y nada más, ¿no? Haz unos burritos, saludos desde Cancún, ¿cuál harina usas? ¿Qué marca? La Paloma. La Paloma. La harina tiene todo menos ciego. La harina. ¿Quién chingados está hablando? Ya le dije que no me ande marcando cuando tú estás aquí. Así me gustan a mí grandot, golosa, la Marleni Rendón. Eres tu besa, eres bien feo con mi cara. Estaba tomando leche, ¿ves tú cuando se la prenda? Pero ya tiene rato que acabó. Hola, hola, opa, burritos. Hola, me encantan. Gracias, Ceci, por vernos. Ajá, no manches, ¿dónde? ¿Dónde vive de parte sus? Vivimos en el estado de Missouri. Muy apenas si caben en el comal, ¿ya vieron? Es el chaparro, ay, Adris.
¿Cuántas vas a hacer? ¿Cuántas tortillas? ¿Puedes hacer unos sopes? Ahorita te enseño lo que salió de tortillas. Saludos desde El Paso, se ven deliciosas las tortillas, bendiciones y saludos. Gracias. Saludos desde Matamoros. La Paloma. Hola, hola, saludos, me encanta verlos. Saludos de quién sabe dónde, alguien rápido te salen. Sí. Ese sartén también sirve para panqueques. ¿Cuál sartén? Yes. Pues ¿el no comal? Sé. Sí. ¿Cuánto pesa Hanna? 20 libras. Eso pienso yo. Hello from Texas. Un asado rojo con frijoles y esas tortillas de... Uy, una rebanada de queso y, unas, y unos rebanadas de aguacate. Apenas. Gracias por hacerme reír mucho con sus TikTok. Gracias. Gracias por vernos. Hubiera dicho, soy cojo. Entre más cojo, mejor no las... Adópteme, solo mi hija y yo. Miren, todo estaba lleno hasta acá de testales. Yo creo que salen como unas 15. Y nada, que llegamos a los 1200 para extenderlas. Saludos desde Michoacán. Ni llegaremos hasta eso, tienes suerte. Gracias, Hanna. Buenas, buenas. ¿Qué cocinaste? Hizo una receta de una seguidora que le mandó. Hice bistec en chile pasilla. Muy bueno, muy bueno. Tengo familias en la Juárez 5, Lizzy. Yo también soy de la Juárez 5. Yo le mostré el TikTok de a mi marido donde me asustas al lado, no puede parar de reír. ¿Dónde qué? Donde me asustas. Ah. Ese era un remake, amiga. Yo se lo había hecho con el de este pito. Dolado que no de... sabe más videos de... No, Dolado no... Nos debe más videos de Nopalito. Del Nopalito. Mi novio también es de la Juárez 5. Ah, pues o sea, pura calidad ese de allí en la Juárez 5. ¿Te gustan los maldosos, amiga? Pasa la receta, son las mejores, me encantan las. ¿Paso la receta tachoso de qué? Vayan a seguirme a Instagram, a Facebook, en YouTube, las voy a poner todo. A huevo que soy juareño. Ahorita haciendo. Otra vez, come. No, amiga, no, no, no. Voy a. Haciendo otra vez. Son en las cumbres también y en las cumbres. Saludos para la raza de las cumbres, para los de la Juárez 5. Super good. Ya no se oye. No se oyó porque me entró una llamada, pero ya. Habrá la broma del ciego cuando Lazo dijo disléxica y ahí se lo borró la sonrisa. By the way, no que tenga algo de malo ser disléxica, pero no soy disléxica. Yo nací en La Juárez, pero vivo en California. ¿De la Miravalle o qué? ¿Es el único hospital que está en La Juárez? Saludos de Pasadena. Oh, vieja, el maldoso de La Juárez 5, ya está, me voy a casar. Hola. Que Dios te bendiga. Qué bueno, amiga, ya tienes mucho de novia. A ver, cuéntanos. Ese video literal me mojé de la risa. Estuvo bueno, la neta. No, amigas, y dejen ustedes, iba a ser segunda parte. Mi hijo tiene dislexia. Te digo, amiga, no tiene nada de malo. O sea, yo sé que eso existe, pero sí, yo no tengo. Sí tienes. Iba a ser segunda parte. Ni si, quiero saber si sabes tú qué es dislexia. Claro que sé. A ver, dime. ¿Qué estás petotona? No, dime qué es dislexia. Una persona que no aprende, que no se desarrolla bien. Unas personas que se le traban las palabras, lee una cosa y es otra. O sea, así como que se les traban, no puede programar, por ejemplo, bien, no puede... Ay, no sé qué palabra exactamente. No, pues ahí está, eres disléxica. Te trabaste, si no dijiste ni madre. Todo el mundo se traba. Ahí está la pinche prueba de que sí es disléxica. Ahora soy nueva. Amiga, petotona, decimos... A ver si no está mi familia, ¿eh? Y se van a... Petotona es... Tenemos un primo que está... O sea, no está muy bien de todos sus sentidos... Y le dicen petoto, porque cuando estaba chiquito estaba bien bonito.
y su hermanito le decía petoto en vez de precioso. Entonces se le quedó eso. Y ahora cuando decimos, cuando alguien dice una pendejada o algo así, siempre decimos petutona. Por eso. Saludos desde Denver. Ay, así. Solo agua. Me maté de la risa con mi video limpiando. En serio, le diste duro. Yo soy diléxica. Estás bien petutona también. ¿Verdad que sí, amiga? Son como que se te... Your witchcraft. Y raíces de Río Bravo, Tamaulipas. I didn't know how to say that, pero tus palabras se mixtean así. Saludos, muñeca hermosa. Saludos. Puedes mostrar a Hanna. Ahorita le digo al gordo que te las enseñe. Amiga, me voy a mandar la receta de espinazo en chile cascabel. Hola. Erika ya quiere que haga puras recetas de ella. Pero sí, amiga, tú mándalas. Porque con las dos que me han mandado. Y nomás llegamos a mí, nunca llegué a 1200 para hacer tortillas. Una receta para gripa. Un tequila con miel y limón. No, no. Yo soy de Río Bravo, Tamaulipas, ahí por Lasteros. Del por Lasteros. Panteón. Uy, por ahí vive mi abuelita. Yo soy de Arkansas y soy de Río Bravo. Hola. Saludos, amiga. Los mejores tacos de la plaza en Río Bravo, o si no con los mejores pinches tacos son los de Río Bravo. Prepara manitas de cerdo en salsa verde. Haz más vlogs, amiga. Sí, amiga, lo que pasa es que hola, saludos, qué ricos tortillas. Mi vida es media aburrida, no salgo mucho. Me la paso aquí en la casa con Hanna, la verdad. Un tequila bueno, el 1800 o el patrón o Don Julio. Saludos para Arkansas, hoy. Soy de centro, soy de zona centro, intubide, Reynosa, Tamaulipas, otra paisana. Tenemos muchas paisanas ahora. No, Laredo, Tamaulipas, a ver, ¿quién es de Tamaulipas? No importa, tú vas. ¿De qué colonia es tu esposa, Don Lázaro, de Lasteros? Ahí vive mi abuelita. Pensé la receta de las tortillas. Le das ahí para atrás de... ¿Es Guajardo o qué es ahí? Sofía. Esmar. Esmar. Para atrás de Esmar, ahí cruzas el panteón y más para abajo. Más para abajo todavía. Haz un tutorial de las tortillas, ya tengo hambre. Montserrat, qué desesperada eres. Saludos desde Amiga, Reynosa. Se me hace tonto hacer un tutorial porque nada más lleva agua. Saludos desde Monterrey. Pero de hecho ya tengo un TikTok en mi cuenta. Ya tengo un TikTok. Hola, delicia. Yo soy de Vista Hermosa, Tamaulipas. Fue mi segundo TikTok que subí en mi cuenta. Si lo quiere su suegra, se le inflan las tortas de Río Bravo, ando buscando a mis hermanos hoy. Amiga, de hecho, se me inflan mejor, ahora no se me inflan tanto. Sí, es por el panteón, esa colonia. Saludos desde Jalapa, saludos de Aguascalientes, pero yo no me crié allí, yo solamente iba a visitar a mi abuelita. Yo me crié acá en Texas toda mi vida. En las Milpas. En las Milpas Town, por Texas. Saludos desde Nuevo León. Ay, amiga, las tortillas de harina de nuevo, qué ricas. No me están tocando. Sí, ya tenía rato que no hacía, ¿no? Sí, me malpasas mucho con las de harina. De veras, amor, pobrecito. Yo también voy a hacer tortillas de harina. ¿Conoces? No, conocemos Ciudad de México. Haz un tour de tour. Esta madre. Saludos desde la... Cruces Nuevo México, ¿por qué se fueron a vivir muy lejos? No quedaron en el valle. Es que en el valle hace mucha calor. Aparte, no están bien pagados los trabajos, está la vida bien. Saludos desde la Plaza Naranjito. Ahí en el valle. Por la calle Salinas Cruz. Las taxas, no se digan. La Ixtaltepec y la Tlaxiapan. En las Milpas, por eso siempre se me has hecho conocida. ¿A poco, girl? Miré tu foto y te miras muy jovencita. Como para que me conozcas. Mira, ya está vieja, tiene 40 años. Shut up. ¿Quién te preguntó? Siempre les mando saludos y no me contestas. Se ven muy ricas las tortillas. Saludos, amiga. Las abejas van ahí, es de mala educación. Ok, ya no voy a leer para que no estén chingando.
Saludos, yo me crié en Edimburgo. Cálmate tú, pues, ¿qué tienes? ¿En qué parte de Texas radica? No me andes insultando a mis amigas. Over Texas. No radicamos en Texas. Mira, ahí vivió, se crió allá en Texas, en el Valle. Ajá, yo me crié en el Valle, pero no vivimos ahí. Vivimos en Missouri. Está en plena flor de la juventud, no manches. Eso, eso, amiga. Ya dale de comer. Vente, amiga, te voy a regalar una tortilla. Ya dale de comer. Nunca me mandan saludos. Saludos, Leticia. Saludos desde Barquesfield. Y su tortilla de la mañana que venden unas amigas a desayunar no vinieron. Qué feas, ¿eh? Qué feas que no fueron. Mira, es del Pro Valle. Y tú hiciste haciendo tortillas, amiga, qué linda. Saludos de Costa Rica, saludos de Huelaco. No vive cerca, si no yo hubiera ido. Porque no ha comido, yo sé. Estoy esperando que lleguemos a los 1200, apenas van 1100. Para empezar a extender las tortillas. Ya voy a acabar, no mames. Ya ni me pela, Lázaro se enojó porque ya tiene hambre. Hasta Hanna se enojó. Mira mi Hanna. ¿De dónde es Lázaro? Soy de Reynosa, de la Juárez 5. Y acá hablaste, mi amor. Nada más se queda viendo de que nos acercamos. Ya voy a acabar las tortillas. Ya nomás acabándola, como le voy a tomar la foto para Instagram al plato. Ven, si quieres ya ir comiendo, así ahorita que yo quiera comer. Te acabo que no está allí. No me pegues. Yo lo voy a. ¿Qué andan haciendo tan lejos? Yo lo voy a servir porque quiero que se vea bonito para Instagram. Amiga, pues es que acá conocí al gordo y acá me quedé. Ahí déjalo y dame el platito chiquito que uso para el arroz. ¿Cuál, amor? Porque está en la dishwasher porque ayer usé. Espérenme, porque para que salga bonita la presentación. El redondito que uso para el consomé de la birria. ¿Este? Sí, dámelo. Espérame, guys, que voy a servir la comida. Y voy a tomar las fotos de Instagram. Ya me lo termino. Ya casi no podemos comer mucho juntos porque uno cuida Hanna y el otro come. Y nada, así. Que era así 1200, 1100 todavía. Ah, ya voy a acabar. Llegué tarde, sí, amiga, ya me lo terminamos. Para que el arroz salga bonito en el plato. Que salga así, redondito. Sí, yo digo que no hable, no te enojes. Es que hablan los dos y no sé a quién ponerle atención. Pues ponle atención a quien mejor te caiga. No, yo dije que sigamos a los 1200. Miren. Y hay que tener palabra. Ahora vamos a poner el bistec. Guys, se ve. ¿Quién de los dos cuando toma, quién se pone más carioso? Mira, ahí ya les dije que ahí nomás toma y no me la quito encima. Déjame, le pongo frijolitos. Ahorita les voy a enseñar el plato también. ¡Ay, la tortilla! Ni modo, iba a dar la tortilla, pero ya voy a comer. Espérense. Déjame a los 1200, pero ya voy a comer, ya no puedo hacer la tortilla. ¡Ay, qué mamón eres! No importa, vete. Es que tengo que lograr porque Hanna está entretenida y si no logro... ¡Come, tú come, ándale! Ah, no, espérate, la foto. Déjenme les enseño el plato, miren. ¿1300? ¿Cuál 1200? ¿Lo están viendo? Chinga, voy a tener que hacer la tortilla. Ve, ponte a comer, por favor. Yo, porque yo también tengo hambre. Mira, no me dejó. No, yo también tengo hambre. No he comido en todo el día, literal. Bueno, me desayuné. Pero no hay que cumplir la palabra. No me dejó cumplir de raíz. Ni modo, guys.
Ya después, ¿sabes? Ya nomás quedan dos, hombre. ¿Qué pinche ayuda me va a dar? Con una tortilla enrollada en un lado para la foto. No le puse la tortilla. Pero ya quiero, ya voy a acabar. Es que les digo que tenemos que aprovechar cuando Gana está de buen humor, porque si no, no comemos. Y ahorita voy a calentar una de mis tortillas. He has to keep his word. No, girl, I don't get mad. He's done it before. Ya he extendido tortillas aquí. Soy y bien, luego es bien pinche tardado. Soy bien cabrón para extender me tortillas. Me desespera. Yo soy bien tardado para todo. No, cierto. Los tres minutitos. Amiga, ¿me das créditos? Claro que sí, Erika. Aunque no la hice. Ah, sí, sí la hice más o menos igual que la tuya. Lo único que le cambié es el chile morita. Pero en serio, estoy... Where did you buy the roller from? ¿Nunca viviste en Las Vegas? No, amiga, nunca he vivido en Las Vegas. Si viviera en Las Vegas, fuera homeless. Porque me gusta demasiado el casino. Ok. El roller. Les voy a dar la historia. Sorry que no las voy a leer. Porque estoy haciendo esto y dándole la historia. ¿Chica o la historia larga? Bueno, mi papá una vez me regaló un servilletero de esos de los de México que tienen como frutas pintadas y que tienen como algo shiny arriba. Enresinada. De los que hacen en los penales. Ajá. Una vez me regaló uno de esos cuando yo recién compré mi casa. Entonces, eso pues no iba con mi home decor. No iba con mi decoración de la casa. Así que le dije que lo iba a hacer repurpose. Entonces, el servilletero no lo usé. Pero el palo este era donde va el rollo de servilletas. Y con esto me quedé. Sí, Erika, ¿no? ¿Te gustó, ve? La neta que sí, Erika. Te avientas con esa receta. ¿Tú la haces o nomás te la dio tu abuela? ¿Tienes videos de cómo preparas las tortillas, amiga? Tengo un TikTok. No tiene chiste, amiga. Nada más lleva agua, la harina que uso. Con mantequilla de azúcar no las he probado. De hecho, no como yo tortillas de harina, amiga. Nada más se las hago a Lázaro. Pero esa es la historia de este rodillo. Qué hermosa, me encanta ver tus lives. He quiet, he said yes. Ya no puede leer porque está comiendo. Tiene la boca llena. Ahorita se los voy a poner. Para que lo mire. ¿Cuánto dejas reposar la harina? La dejo reposar por lo menos de 20 a 30 minutos. Ese es para mí el secreto de unas buenas tortillas de harina. El agua bien caliente y dejarla reposar su buen tiempo. Lo que yo hago es que preparo la harina y luego me pongo a hacer todo lo demás. Y en ese ratito se reposa. ¿Quieren que te enseñe? Va, sácame mis tortillas, por favor, ve. Está sacando algo de tomar. La harina la compro en Texas. Desde los 10 años mi abuelita me enseñó a cocinar, la extraño mucho, ya murió. Ay, amiga, yo también era así con mi abuelita, siempre andaba de pegostle con ella. Pero mi abuelita, gracias a Dios, todavía no muere. Todavía está con nosotros. Miren. Ahorita les voy a enseñar las tortillas que yo uso. Porque la harina me... Dale, déjame le doy churrito a la boca. Entra, mi amor hermosa. Miren. Estas son las tortillas. Amiga, ¿cuánto de harina y cuánto de agua? Discúlpame, pero no. No sé. Nunca he hecho una medida. La receta de la carne la voy a subir a Instagram. Voy a subir este live a YouTube y la voy a subir a Facebook también. Síganos así, la Ciaría 81, estamos en todas las redes sociales. Yo no como tortillas porque me embaran. La harina me hace mal. De seguro la y abuela. Y estas son las que como. La abuela de Erika Hernández no tenía patentada esa receta, así que esa receta ya es mía. No tenía patentada. Sí, te voy a dar créditos en Instagram, amiga.
¿Cuántos días te dura esas tortillas hechas? Se las comen en un solo día. No, salieron como unas 15. Se va a llevar las que se come ahorita y luego se lleva como 4 o 5 de lonche, ¿verdad, babe? Uh-huh. Y yo creo que le quedan para mañana y ya. No le duran mucho. Yo cuando hay de harina quiero comer pura de harina. Sí. Anda, Alejandra ya se enojó, aventó la testa y todo. ¡Michela! Me encanta tu TikTok, Lázaro. A ver, déjeme pruebo la carne. No cabe duda. Me voy a preparar una salsa con esos chiles morita que me sobraron. Van a ver. Me encantó el sabor de esos chiles, la verdad. ¿Cómo que hemos comido chiles morita? Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, amiga. ¿Qué cerveza es esa? Es el sabor. Es de Cucumber Lime. Es de la Ultra. Saludos a Quintana Roo para Regina, que está cumpliendo años. Muchas felicidades para Regina, que cumpla muchos años más. He's lucky to have you, amiga, yo sé. Esa yo con la cheve menos hago tortillas de harina. Ahorita me voy a servir yo. Y vamos a comer. Pero voy a esperar que Lázaro acabe porque... Luego la gorda. ¿Y no se recoce la harina esa con agua bien caliente? No. Bueno, yo no. A mí me salen bien. Lázaro, te cocina a ti. Amiga, me cocina como cuando estamos afuera. Como cuando es carne asada y eso, él cocina. Y cuando me alivié, él me cocinó. ¿Cómo es el chile morita? Que se lo muestre. Es seco, probablemente, ¿cómo es? Es seco, amiga, es chiquito seco. Ahí voy, mi vida, por ti, ahí voy. Miren. A ver, yo lo conozco. Miren, leí que es chile jalapeño ahumado, pero lleva un diferente ahumado al chipotle. Huele tan rico, me encantó el olor, me encantó todo. Ya no das lactancia, sí da. Sí. Saludos, Jackie, déjeme dar a mi niña que está llorando. ¿Qué estás cocinando? Ya cociné bistec en chile pasilla, mira. Espérenme. Ay, voy, mi vida hermosa, ya voy. Ven, mi corazón de melón. Ay, no. Mi vieja plechacha de mamá. No, siempre ha sido así para cocinar, no ha sido por los videos. ¿Qué? Siempre ha sido así para cocinar, no solo por los videos. No, amiga, siempre. Siempre me ha gustado cocinar. Aparte, ¿quién aprende a cocinar de la noche a la mañana? Si hay una, mis respetos. La mera neta. Siempre, como hace la tortilla de harina, siempre trato de hacerlas y no me salen. Amiga, agua caliente. Ay, está orinada la gorda, babe. O tiró leche, ¿verdad? Sí. Pejita, mi chuta, mi amor, dice, anda bien, mi ara, mi vieja. Ya va para 6 meses, Janita. Ya va para 6 meses, mi gorda hermosa. Salura, ma. Salura. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mujeres? Yo aquí estoy, me quitan a mi pinche mami ustedes, viejas. ¿Qué mujerón tienes, brazo? De verdad que se sacó la lotería contigo. La mera neta, sí. Hola, es que la masa que tiene ella preparada solo necesitaba. A mí me enseñó mi suegra a hacer tortillas de harina. Amiga, te digo que yo también las hacía así con la receta de que le echaba sal, manteca, todo eso. Pero ya tengo años que no. Meli, apenas te voy viendo. Hola, Meli. Saludos de Costa Rica. La Sarita igualita a su papá. Claro que subiré la receta a YouTube, amiga. La voy a subir a YouTube, voy a ponerla en Instagram y voy a ponerla en Facebook. Ahorita nada más acabando el live, me pongo a subirlo a mi computadora y hacer la receta en escrito y ya. Trabaja mi niño viendo a Hanna y la Sarita. ¡Ey! ¡Quítala ya! No, amiga, ahorita no estoy trabajando. Hermosa Hanna, gracias, está vuelta su papá. Bueno, ustedes son como mi trabajo.
Ahorita me ando dedicando nada más a las redes sociales. No es Cana Lazarito. ¿Sí usa vestido? Claro que sí. Ayer te veía vestido. Piernotas. Uy, amiga. Mira nomás. Estás enseñando las piernas. Puro pinche jamón del bueno aquí. Rafael. Ay, Diosito santo, qué hermosas piernotas de esas viejas. En las redes sociales. Deja, I look better than you. Amiga, pues no tanto, pero algo es algo. Cuando trabajas, ¿cocinabas a diario? Sí, como quiera cocinaba a diario. Pues claro, amiga, tiene uno que comer todos los días. Un chuletón hermoso. Bien grande que está. Sí, amiga, ahorita voy a comer. Qué hermosa. Qué chula bebé. Muchas gracias. Ayer fue mi cumpleaños. Felicidades, Joaquín Ortiz García. También quiere comer. Acaba de echarse su teta. Qué hermosa. ¿Quieres más? Ok, esa es la cuarta y con esta lleno ya. ¿Quieres más carne? No, ya no. Bendiciones a tu nena. ¿Cuál es tu signo? Soy cáncer. Por eso es bien tóxica. Todas las de cáncer son tóxicas. Yo ya tengo hambre, yo también. ¿Cómo me hacían para divertir? ¿Cómo me hacía para dividirse los gastos cuando los dos trabajaban? Amiga, todo se va a la misma cuenta. Siempre hemos compartido cuentas. Siempre hemos gastado de la misma cuenta. Siempre todo. Amigas, ¿a poco hay? ¿Quién de ustedes hace eso de separar las cuentas? Que cada quien, yo, aunque ya son un matrimonio y de como quiera separan el dinero. Yo siento que si lo separan, no es tu esposo, es tu roommate. A huevo. El domingo es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, amiga. ¿Cuándo hace un panqué? Casi no hago pan. No soy muy, muy repostera. Yo también soy cáncer y mi esposo dice lo mismo que Lázaro. ¿A que no, Lázaro? Yo soy cáncer y no soy tóxica. ¿Podrías poner el link de la harina de Amazon? Sí, la voy a buscar. Yo ya voy a comer, a hacer el bistec en chile pasilla y arroz. ¡Ay, tú también la hiciste, Erika! Es lo mismo, nosotros también compartimos gastos, sí. Entonces mi esposo es mi roomie, pues sí. Pues sí, amiga, porque un matrimonio. No, yo digo que pues que cada quien. Pero se ve feo eso de que. Pues cada quien, o sea, su relación, ¿verdad? Pero una relación debe ser todo igual. Han sido tantos comentarios que ya no me lee. Sorry, Meli. Y luego aparte estaba distraída en las tortillas, amiga. Las tortillas salieron, uff, Karina. Bien buenas, mira. Ay, sorry, esas de trigo de arriba son las mías. Miren. Te lo voy a dejar tantito. Acá no se anda orinada. Voy a ir cambiando. Está bien que no me gusta que ande muy orinada porque se roza rápido. Vamos a cambiarte, mi vida hermosa. Hermosa, muchas bendiciones. A ver, ¿quiénes de esas dicen que separan el dinero con su marido? Don Lázaro, pélenos, ni que fueran naranjas o plátanos. Hola, Lázaro, ya come, amiga. Saludos, Lázaro, saluditos, Alondra. Yo pago la mitad de los gastos, yo soy escorpión y mi esposo también. Ya sabrás, mis hijos, cómo salieron. ¿Qué come, don Lázaro? Aprovecho de lo que hicierais, una receta que le mandó la amiga Erika Hernández, que salió muy buena, gracias a Erika Hernández por darnos esta receta. Bueno, receta de su abuela. Cara se enoja porque no le dan comida. Se enoja cuando ahí le empieza a dar algo. Y Jana no quiere que pare, que le dé, quiere que le siga dando. Y se hace unos pinches corajes. Jana salió ir ahí, se lo pinche corajuda. Yo con mi esposo todo junto, dinero y todo. Así debe de ser, yo creo que un matrimonio. Yo soy escorpión y sí soy tóxica. Todas las escorpiones y las cáncer. Nada más me voy y empiezas a hablar mal de mí. ¿Qué dije de ti? Nada. Que soy corajuda y no sé qué más. El chile morita es delicioso. Sí, nosotros nunca habíamos comido con chile morita, ¿verdad? Me puedes saludar. Saludos, Pamela. Yo mera de mi abuelita Gloria en paz descanse. Salió a mi mamá la nena, salió a la mamá la nena usted.
Físicamente dicen que al gordo, pero en el carácter salió a mí. Es bien corajuda. Yo tengo mi cuenta y él tiene la suya, pero los dos pagamos los gastos. Yo soy cáncer y no soy tóxica. Alguien que sea como... Alguien que se la... ¿Cómo aparecen en YouTube? Amiga, aparecemos como la serie 81 en todas las redes, siempre. En todas. YouTube, Facebook, Instagram. Hasta en YouPorn también estamos así. Baboso. Dice que en YouTube. ¿Qué size de pañal usa Hanna? Ahorita dos, pero ya lo está dejando. Ya nomás se va a acabar eso si la voy a subir al 3. Ok, yo me sigo ahí. No se acabó Lázaro el arroz. Él no es muy arrocero. A mí no me gusta el arroz. Bueno, sí me gusta, pero... Amiga, tiene sueño, pero yo me tengo que acostar con ella para que se duerma. Déjenme, voy a servir, ten. Ay, bueno. Para enseñarles el plato. Si tienen el dinero, aparte que duerman aparte. Pues eso sí es cierto. Amiga, los claro, tamales. Las carnes son tóxicas y posesivas. Está muy bueno. Y diléxicas. Está linda la bebé. ¿Por qué? ¿Por qué qué? La bebé tiene sueños, se nota en sus ojitos. Sí, pero está esperando a la mamá que se va a acostar con ella. Pesa 20 libras. Buen provecho, muchas gracias. Mira, me tiro frijolitos. Está muy bueno, la época ya se me hizo tarde para hacer la cena. Enséñame el menú. Vaya, amiga. Sorry que el de este está sucio, pero agarré el mismo plato de Lázaro porque dejó arroz. Es bistec en chile pasilla, frijoles refritos y arroz. Me desconecté y que tengas buen provecho. Gracias. Gracias, gracias. Tengo hambre, ya voy por mi plato. Ven, amiga. ¿Se acuesta temprano? Sí. Gana para las 8 la baño y como para las 9:30 de esta dormida. 9:30. Lázaro, ¿qué fue lo que más te gustó de ella que la viste? ¿Cómo se embarcaba la burrota? Dije, esa burrota tiene que ser mía. Ay, nada que ver, estaba oscuro cuando me conociste. No, pero yo te andaba mirando de abajo. ¿Qué pasas? Vamos a probar esto. ¿Qué fue la primera comida que le diste esa de la bebé? Yo tengo un bebé, cumple 6 meses. Le estoy dando cereal. Lázaro, sal del cuerpo de Janita. Amiga, la receta, ya les dije. Voy a subir este live a YouTube. Y voy a poner la receta en Instagram y en Facebook. Sácalas de harina. Ahí están. Eso es lo que me miró. Dice, tu agua mineral, me encanta verte feliz comiendo. Vamos a comer. La verdad. Ya ¿cuánto tiempo llame. De embarazada supiste que era nena? A las... ¿A qué hora te despiertas, amiga? Depende cómo haya dormido Hanna. Sí, baño todos los días de Hanna. En eso salió el papá. ¿A la mamá? O el papá. Nos conocimos en un baile. ¿A poco paga mejor a Areli? No sabía. ¿Quién? Facebook dice. ¿Por los lives? No sé. ¿Por qué, Areli? ¿Por los TikToks o qué? No. Tenemos 20 años juntos y no tenemos video en YouTube de cómo nos conocemos. La conocí en la calle. Nos conocemos en un baile. Un día por la mañana. Yo vendo medallitas para las parejas. Yo trabajo en USA y él está en México. Lo que gano también le mando parte de él. Yo era del signo Libra. Las también pagan, ¿a poco? Los dejo, amiga, provechito. Adiós, Erika. Muchas gracias, amiga, por estar en el live y por todo. Me antojaste la comida y ya lo hice. ¡Ay, qué rico, Mari! ¡Ve, que está bien buena!
Sí, paga más Facebook. Y luego una que hace videos dijo que cuando te salen comerciales te paga 40 mil pesos. Pues yo no vivo en México, pero...